tal, amigos? El día de hoy tenemos algo muy interesante. Vamos a aprender a hacer que prenda el testigo de puertas abiertas en el tablero del Zuru. ¿Quieren saber cómo se hace? Acompáñenos a verlo. Lo primero que hay que saber es que los Zurus ya traen su testigo de puerta abierta en el tablero. Al menos todos los tableros que yo he visto ya traen el testigo. Entonces lo más seguro es que su tablero ya lo traiga ahí también. En este sentido, lo único que hay que hacer es conectar el foco que viene aquí a el switch de la apertura de puertas. Y lo que haremos es lo siguiente. Vamos a retirar el foco del testigo de la puerta. Aquí, si ustedes pueden darse cuenta, aquí está, dice puerta. Retiramos el foquito y lo que vamos a hacer nosotros es, a este foquito, en estas patitas le vamos a soldar un cable. Aquí yo ya lo hice. Hay que soldarle un cable con cautín para no conectarlo directamente a la placa, porque la placa está... pues trabaja con la computadora y cualquier cosa que nosotros modifiquemos puede llegar a afectarle a la computadora. Entonces vamos a sacar estos dos cablecitos así. Y lo único que vamos a hacer es uno de los cables mandarlo a una constante, a una corriente constante, a un positivo constante. Y el otro lo vamos a unir con uno de los switch de las puertas. Ya que como todos los switches están en serie, pues al abrir cualquiera de las puertas nos va a encender el foco. Y en ese sentido, pues vamos a tener el testigo prendido cuando se abran las puertas. Antes de sentar el foco otra vez en su lugar, lo que voy a hacer es poner esta laminita de plástico para evitar que la placa del clúster haga contacto con las corrientes o la tierra que yo voy a mandar por aquí, precisamente para que no interfiera con la computadora. Entonces, yo lo que hice fue, en una de estas paquetitos de focos, corté un pedacito de plástico, quedó aquí a todo dar. Lo único que yo quiero es pues que no haga contacto lo que yo voy a enviar aquí con la placa de clúster. Es lo único que quiero. Pueden hacerlo con lo que sea, pueden hacerlo con cartón, pueden hacerlo con pintura, con lo que sea, pero nada más asegurarse bien que no vaya a hacer contacto para que no vayan a modificar alguna función en la computadora o vayan a mandar algún corto o algo. Una vez que ya está puesto el foco en su lugar sin hacer contacto en la placa, llevamos el clúster al tablero y lo volvemos a instalar. Pues vamos a dejar obviamente un cable largo para poder llegar hasta donde vamos a tomar la corriente y hasta donde vamos a tomar la tierra del switch. Y muy importante, antes de hacer las conexiones, hay que checar con el foco probador que ninguna de las dos vaya a tener ni corriente ni tierra, obviamente con el carro prendido, con el clúster prendido, hay que revisar que no tengan corriente ni tengan tierra. Si cuando lo revisemos hay corriente o hay tierra, pues entonces hay que volverlo a instalar a manera de que no tenga nada, para que no vaya a ser un corto. Ya quedó aquí el foco conectado, le puse un poco de cinta negra, únicamente por protección, y pues le puse también aquí un poco de termofil para proteger la unión del cable que dejé, que este es el que vamos a llevar directamente pues a ponerle un positivo constante y el negativo de las puertas. Pues ya que tenemos instalado nuestro foco en el clúster, dejamos el cable colgando por aquí para ya hacer la conexión. Hay que buscar aquí en esta parte del volante, atrás del volante, está pues estos cables que están aquí soldados. Sí, yo ya identifiqué que este azul
es el de accesorios. En este azul yo voy a conectar mi cable positivo, porque yo solamente quiero que las puertas me las marque cuando tenga encendido el carro. Si ustedes quieren que se las marque encendido aunque el carro esté apagado, pues hay que tomarla de este otro. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Muy bien, pues vamos a probar. Este cable azul no tiene corriente si está apagado el carro. Si yo lo mando a ignición, pues ahí ya me prende el foco. Si yo prendo el carro, se apaga mientras doy marcha. Ese es el cable de accesorios. ¿Sí? Si quieren conectarlo y que marque la puerta abierta, aunque el carro esté apagado, pues simplemente hay que conectarlo a uno que tenga corriente constante. El segundo cable de nuestro foco simplemente se va a agarrar desde aquí. Sacamos este switch. Aquí hacemos un pequeño corte. Pegamos nuestro cable y lo mandamos por todo el canal. Y que llegue pues hasta nuestro cable que traemos del tablero. Pues ya quedó ahí terminada la instalación. Y vamos a ver que, por ejemplo, si mi switch está apagado, si yo abro la puerta, pues no se prende el testigo. Cierro la puerta. Si con mi switch está abierto al menos los accesorios, aunque esté nada más para el estéreo, y yo abro mi puerta, pues ya nos prende ahí el testigo de las puertas abiertas. ¿Sale? Cerramos puertas y ahí está. Abre la puerta de atrás. Ahí está. Ciérrala. Y si yo cierro mi switch, pues entonces al abrir la puerta, pues ya no me prende el testigo. Si ustedes quieren que todo el tiempo prenda, aunque esté en el carro apagado, pues pueden conectarlo a la corriente constante, como les decía hace rato. En vez de conectarlo al cable azul, pueden conectarlo a este cable blanco con rojo, que trae corriente constante, y pues en ese cable, todo el tiempo mientras ustedes abran una puerta, va a estar prendiendo su testigo. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Verdad que está súper fácil? Pues la verdad yo no sé por qué no viene conectado de agencia, si el testigo ya viene ahí en el clúster de alguna manera por default. Pero bueno, pues ya aprendimos el día de hoy cómo hacerlo trabajar. A lo mejor en la noche pues era fácil identificar si una puerta iba abierta cuando el foco estaba prendido. Pero ahora incluso en el día pues nos marca ahí el testigo en el tablero y está súper padre esto, ¿no? También pues como les dije ya en el video, ustedes pueden seleccionar si quieren que trabaje todo el tiempo cuando abre una puerta, poniendo el positivo a una corriente constante o solamente con la ignición, como lo hicimos en el video. También pues quiero invitarlos a que vean nuestros próximos programas porque vienen cosas muy interesantes. Ya estamos terminando el de la alarma, ya estamos por ahí haciendo otras cosas muy interesantes, así es que no se pierdan los programas. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Tenemos que llegar a 1,000 seguidores, es nuestra meta. Llegando a 1,000 seguidores vamos a tener cosas muy interesantes, vamos a tener patrocinios y cosas muy interesantes, pero necesitamos llegar a los 1,000 seguidores. Así es que bueno, no me queda más que agradecerles por su atención y nos vemos en la próxima de Super Surus.